¿Qué tal? Muy buenas tardes, con la venia de la presidencia. Estamos a favor de este punto de acuerdo presentado por Movimiento Ciudadano por varias consideraciones. La primera es, ¿qué pasa cuando no llegan los recursos del Fondo Metropolitano a todas estas zonas conurbadas de todo el país? Inundaciones, vialidades congestionadas, mayor inseguridad. Esto es lo que tiene que saber la Secretaría de Hacienda. Que salgan de esos escritorios y que atiendan las necesidades de las zonas metropolitanas. La Secretaría de Hacienda se ha caracterizado por la opacidad en la designación y distribución de los recursos que se le destinan en el presupuesto de egresos de la Federación. Así que el llamado ramo 23 no es la excepción. No se sabe por qué esta Secretaría de Hacienda no ha cumplido en tiempo y forma con la designación de más de 3.268 millones de pesos destinados a este fondo metropolitano. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos adherimos a favor de este punto de acuerdo, para que sea la Secretaría de Hacienda y que nos proporcione un informe detallado y justificado del destino de dichos recursos y que se emprenda de manera inmediata y con calidad de urgencia los recursos pendientes del Fondo Metropolitano. Esta administración ha usado sin reglas claras este Fondo Metropolitano con fines políticos y no con el propósito de mejorar las necesidades de los estados y municipios. Han sido tan irresponsables e insensibles a las necesidades que existen en las grandes zonas metropolitanas de todo el país. Así, en el marco de la Cuarta Transformación, haremos las cosas de otra manera y de manera correcta. Trabajaremos y defenderemos el destino de cada peso que las y los mexicanos aportamos para el mejoramiento de nuestras ciudades conurbadas. El Partido del Trabajo se ha caracterizado por abanderar las causas sociales y la mejora de nuestro país, y esta demanda es tan solo una muestra de la lucha que emprenderemos en favor de los ciudadanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado González Soto.